coordinadora de comisiones de fomento de la ciudad de Progreso, expresó su preocupación por la situación que viven los vecinos diariamente ante el aumento de inseguridad en la zona. Por tal motivo, realizaron varias reuniones conjuntamente con el municipio en busca de una posible solución. En este reporte compartimos todos los detalles de este informe. No hay que tener miedo de hablar del problema de seguridad que viven los distintos barrios, de los distintos municipios. Entonces, por esa razón, habíamos tenido distintas reuniones con vecinos y a través de mi fuerza política, el Frente Amplio, hemos tenido una reunión del comité. Y bueno, optamos por hacer una reunión con cada comisión fomento que esté integrada. O sea, cada comisión con vecinos que estén organizados. Hablamos con el adjunto al ministro del Interior, Gabriel Chevalier, un sociólogo que está inmerso en el tema de las mesas de seguridad ciudadana. Entonces comenzamos a hacer estas reuniones en nuestro nuevo espacio cultural, en Nene Pérez, una vez cada 15 días, donde cada vecino que representa un barrio muestra la problemática que ellos ven en su zona, que mejor que ellos no la conoce nadie, porque nosotros podemos conocer la impronta porque pasamos. Pero ellos saben cuando hay gente que no es del barrio, cuando van muchas personas desconocidas a una misma casa, que demoran poco tiempo en ir y venir, ese tipo de cosas. Se va armando un pequeño plan de trabajo que luego, bueno, Gabriel Chevalier lo lleva a los lugares que corresponden, sin pasar por las seccionales ni jefe de policía de Canelones, sino que va a una brigada especial que es la que se dedica a ese tipo de cosas. Por otra parte, vecinas y vecinos continuarán organizándose para plantear futuras medidas y acciones con el objetivo de resolver este riesgo. La primera reunión fue una reunión más bien de presentación de la mesa de trabajo y demás, y donde se dijeron cosas de las dos partes, desde parte del Ministerio del Interior, que se venía a trabajar con los vecinos, y de parte de los vecinos el dicho de, bueno, hasta acá se llegó, ahora queremos empezar a buscar soluciones, pero tampoco queremos que nos palmeen el hombro o nos hagan la del psicólogo, de sí, los entendemos, esto va a mejorar, hay que esperar, no, vamos a trabajar. Y se estuvieron hablando temas puntuales de cada barrio. En la segunda reunión, cada uno de los representantes de cada barrio trajo propuestas concretas que los vecinos creían que podían ayudar a mejorar la seguridad en su barrio. Propuestas concretas, definidas, algunos vecinos trabajaron ya con cosas listas, por así decirlo, como es un listado de cosas que ellos creían que era necesario para su barrio. Patrullaje, controles, piquetes policiales, control de documentación, eso es lo que se ha pedido generalmente en todos los barrios, que se creía que era lo que estaba faltando un poco. Si bien había presencia policial, se reclamó más presencia policial, pero presencia policial activa. Que el policía te pare, te pregunte qué estás haciendo, pida documentos, haga chequeo de documentos de vehículos y demás. La idea es que se sigan continuando las reuniones y que en cada reunión se vaya evaluando lo que se ha hecho, pero traer además más propuestas para seguir trabajando. La idea es que sí, que se continúe y así como también se continúen las medidas y no sea algo solamente esporádico de unos días y después, digamos, se vaya la presencia policial.